permite a los diputados reelegirse durante 12 años sin necesidad de dejar el cargo, y otra que parece ser una simulación de salud, que el excedente a final de año será para cosas de salud, pero si no hay excedente tendrán que solicitar un préstamo por 180 millones. ¿Cuál es su opinión de sobre estas dos reformas que pues, aprobó Morena y PAN no asistió a la? A ver, pues la última es que un excedente no lo puedes usar en un momento de contingencia. La contingencia es ahorita, no es en diciembre ni es en noviembre. Eso habla de la seriedad con la cual el gobierno federal está tomando esta situación que a todos nos tiene impactados, que es el tema del COVID-19. Y esta reforma, bueno, pues imaginémonos qué pudiese pasar en el año 2021 si en las elecciones intermedias terminan de ganar las dos cámaras, pues es el Congreso de la Unión, para hacer reformas constitucionales ya, pues a dónde llevarían al país, ¿no? Si ahorita están haciendo esas reformas, pues sin ningún consenso, mayoriteando con la ausencia de los demás partidos políticos para hacer reformas electorales a modo, para seguir en el poder, pues que nos esperamos más adelante. Y sobre todo en momentos también pues de crisis y de mitigación y de prevención en este país. Eso habla de la relevancia y la importancia que ellos le dan, pues ya no a su trabajo como legisladores, a la salud de los mexicanos.